Ahora lo que nos falta es hacerle la colita. ¿Sí? Si ustedes desean, le pueden poner un pompón. Nosotros hemos hecho una bolita tejida a dos agujas. El problema con el pompón es que con el uso se pueden ir saliendo los hilos. Acá he montado 6 puntos y vamos a hacer una hilera de preparación, todos los puntos al revés. O sea, tejen el primer punto y luego los demás puntos al revés. ¿Ven? Así. Así hasta tener tejido los 6 puntos. Ahora vamos a tejer la primera hilera. ¿Qué hacemos? Punto de borde y 4 aumentos. En estos 4 puntos tenemos que hacer 4 aumentos, pero como es la primera, entonces tenemos que tejer 2 puntos en cada punto. ¿Ven? Va un aumento, 2 aumentos, y así completan los 2 aumentos que faltan y tejen el punto de borde. La siguiente hilera la tejen al revés, todos los puntos al revés. Luego de esta segunda hilera quedan 10 puntos. Ahora hacemos la tercera hilera, punto de borde y hacemos aumentos en todos los puntos, pero ahora sí subiendo desde la otra hilera, desde la hilera anterior, así, ¿ven? Así, ese es un aumento y así van tejiendo todos los aumentos en toda la hilera. Luego de esta tercera hilera quedan 18 puntos. La hilera 4 la tejen al revés. Y de la 5 a la 8 tejen recto en punto jersey. Ahora toca la hilera 9, en que ustedes van a tejer punto de borde y todos los puntos, 2 puntos juntos hasta terminar con el punto de borde, entonces vuelven a tener 10 puntos. La hilera 10 la tejen al revés. La hilera 11 tejen punto de borde, 4 veces 2 puntos juntos y terminan con el punto de borde con 6 puntos. Luego de terminar la hilera 11, cortamos el hilo, lo ponemos en una aguja y hacemos la técnica de cómo se cierra en la, como en la cabeza, o sea, pasan la aguja por todos los hilos, todos los puntos, lo cierran, cosen este borde, retoman la parte de abajo, también lo cierran y dejan el hilo largo para poder pegar la colita al cuerpo. Así ya debe quedarles la colita terminada. No se olviden de rellenar antes de cerrar esta parte, rellenan la colita y luego la cierran.